Evaluando las de arena y las de cal, varios ediles entre oficialistas y de oposición evaluaron a su manera la gestión municipal de Jorge Bailón y de ellos mismos como cuerpo edilicio. Lo positivo del 2012 para ellos, las reformas y creaciones de varias ordenanzas. La creación de la empresa pública de agua potable, la ordenanza que regula la ubicación de mobiliario urbano, letreros, la ordenanza que regula la restricción de establecimientos educativos y otras entidades. La ordenanza que implementa el sistema cantonal de participación ciudadana. La ordenanza de lo que es realmente transferir todos los bienes municipales a todos los gobiernos parroquiales de cada jurisdicción. Una gran mayoría de proyectos que haya presentado, que ha presentado la administración como compañeros también, han sido aprobados. Por ejemplo, el plan de desarrollo cantonal, que trata de darle un seguimiento y una planificación para 10 años de la actividad municipal. Pero ya sacándose los cueros al sol, la actitud negativa del alcalde es la punta de lanza de casi todos los males que padeció la ciudad durante este año. A mi criterio creo que pesó lo malo. Pesó el egoísmo, pesó la mezquindad, pesó el no escuchar el criterio de los ciudadanos. Queda debiendo el municipio en su conjunto es el tema de los vendedores informales dentro de los diferentes espacios que tienen los mercados de la ciudad de Loja. Lo malo también es de que se descubrió que el alcalde había inventado una figura jurídica para contratar que no consta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para favorecer a ciertas personas, inventando la figura del convenio de pago por compensación. Contrariados, los concejales cercanos a la administración bailonista, en cambio, asumieron que lo negativo del 2012 fueron los continuos roces entre colegas, así como las tareas pendientes que aún no se pueden solucionar. Que de repente nos oponemos por situaciones, yo creo, será de carácter político. Hay cosas todavía insatisfechas que no las hemos resuelto, pero que estimo que las podemos enfrentar. Con Jorge Cuadrado en cámara para una opción, Nilo Valareso. Para esta administración, y en ese tiempo tenemos que dejar.